Exactamente, esa es la idea principal, pero bueno, a fin de cuentas también estamos promoviendo el tema de la cultura física. Yo creo que la gente también vino, nadó, yo de hecho tengo los brazos hasta doloridos y yo creo que muchos están igual. Y bueno, la intención con estos chicos que ahorita estuvieron viendo, que ya es el equipo de discapacidad de natación, también vamos a abrir el de básquetbol y también el de fútbol con este fondo que todos se sumaron a apoyar. Total y enteramente. Yo creo que sí, y yo vi que inclusive los patrocinadores también quedaron muy contentos y eso pues nos da mucho gusto porque pues también dependemos mucho de esa parte, ¿no? Yo creo que también para que sea un estímulo para los que siguen. Claro, claro. O sea, ahora tenemos un reto el año entrante, superar lo logrado este año, y creo que lo vamos a superar, ¿verdad? Con el apoyo de todos ustedes, de todo Celaya, toda la región, de los papás, y más que todo ustedes como medio de difusión, pues es lo que nos ayudan que esto se haga más crezca. 158 kilómetros se nadaron este año. ¿Cuántos ¿verdad? Esperaban? Pues no teníamos idea, la verdad. Ese es el reto que vamos a tener para el año entrante. Claro, por ahí también pues a lo mejor a empresas o particulares que nos puedan seguir apoyando, ¿verdad? Por ahí después vamos a estarles informando todo cómo este recurso, cómo se está empleando con toda la claridad del mundo, para que también sigamos teniendo el apoyo tanto de la iniciativa privada como de la ciudadanía. Así es, vamos a trabajar duro, ya tenemos un buen semillero y pues ahí vamos a estar en el estatal y yo tengo mucha fe en que tendremos gente ya en Paralimpiada Nacional 2016.